Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más desde su canal Hernanditos. Y este día es muy especial para nosotros porque estamos cumpliendo 15 años de casados. Y para celebrar este día tan especial, ¿a dónde creen que estamos? En Manzanillo, Colima. Y bueno, como casi no hacemos muchos videos en Colima y ahora es un día muy especial para nosotros, hicimos venir a este lugar, a Manzanillo, que es uno de los municipios de los 10 que tiene Colima y es el puerto de Manzanillo. Y ahorita les voy a mostrar unas imágenes, es uno de los puertos más importantes de México. Aquí llegan mercancías provenientes de Asia y muchos otros lados y la verdad que está grandísimo. Ustedes podrán ver en las imágenes qué majestuoso se ve todo esto. Empecé a buscar y en algunas páginas dice que por la cantidad de contenedores que se manejan, últimamente ha sido de los primeros lugares en toda Latinoamérica. Quizás si alguna vez te ha tocado ver en algún producto Made in China, hecho en China, pues es muy seguro que por aquí haya entrado y se haya distribuido por toda la República. De hecho, en las carreteras de aquí de Colima siempre vemos muchos camiones con contenedores yendo, viniendo, por lo mismo, porque de aquí pues van a otros lados. Y también el tren ahí tiene su destino, ahí llega, ahí cargan y ya se distribuye también. No quería dejar de mostrarles este lugar que es muy importante para la pesca aquí, el Muelle de los Pescadores. Se llama aquí el Paseo del Espíritu Santo y como verán hay muchas embarcaciones aquí que salen a pescar y traen ese pescadito fresco que después nos pudiera llegar hasta las casas. Ahí está un mercado, pero ellos dicen que son los mismos ellos los que sacan, entonces también los pueden conseguir cuando se acerque una lancha. Por lo que vi aquí, nada más están utilizando carnada viva, que es camarón y un pececito que vieron ahí en la cubeta. Pero la niña está emocionada porque está viendo muchos barquitos, ¿verdad? Un montón. ¿Un montón? No sé de dónde lo trajeron. ¿Dónde salieron tantas embarcaciones, verdad? Sí, y también hay un bote que tiene cuartos. Un bote que tiene cuartos. Ajá, mira. Acabo de preguntar por los precios que manejan para salir a pasear por el mar. Y bueno, oscilan entre los 750 a 1200 pesos por hora. Este pescadito, ¿cómo dijo que se llamaba? Se llama albacora. De la familia de los atunes. Algo así, sí. ¿Este, por ejemplo, está haciendo para la venta o para ustedes? No, este es para... Es capturado en las noches, con ojotón o sardina, y se entrega aquí en las pescaderías para el consumo de aquí, de los clientes. No es para mí, es para clientes, sí. Lo va a llevar un cliente. Pues les podría decir que ahorita que llegamos casi no hay gente, pero eso sí, no pudimos dejar el carro aquí afuera porque está lleno de carro y tuvimos que dejarlo en un estacionamiento público. Ahorita, primero que nada, vamos a ir a buscar qué comer. Sí, porque ya hace hambre. Hace... ¡Mucha hambre! Sí, mucha hambre. Y la vez pasada que vinimos, como normalmente dicen que para conocer la gastronomía de un lugar hay que ir a los mercados, por aquí fuimos a un mercado cerca y probamos un caldo de pescado buenísimo, ¿eh? Buenísimo, que vamos a ir a buscarlo a ver si todavía lo encontramos. Aquí donde estamos es como 4 metros sobre el nivel del mar. Ya nomás te bajas ahí, pues ya estás al nivel del mar. De aquel lado es donde he visto que llegan los cruceros
y se bajan las personas que vienen de otros países, y aquí a veces ya lo recibe con algunas cosas que comprar o algún festival o algo que se haga allá. Bueno, aquí a mis espaldas está la escultura más representativa de aquí del municipio de Manzanillo, el pez vela. Aquí es considerado como la capital mundial del pez vela y recibió esa distinción, ese reconocimiento, el día que se pescaron 330 picudos. Bueno, algunas de las cosas que pueden hacer aquí en Manzanillo es caminar aquí en el centro histórico, en el malecón, y pues sí, caminar para conocer la playa. Para observar aquí la escultura, tomarse unas fotitos aquí. Aquí enfrente. Ahí están los letreros de Manzanillo. Sí, también las letras de Manzanillo. Alrededor de nosotros hay muchos locales donde venden ropa para playa. Sí, como en muchos lados de México, pues llegaron los españoles, hicieron sus construcciones y bueno, aquí admirarlas, ver cómo se construyó en esa época también es bonito. Y llegar también a comprar artesanías, que aquí se venden muchas artesanías, como qué podemos encontrar. Ropa, huaraches, collares, pues ahora sí que recuerditos de ya sea volcán, pez vela, portarretratos de pececitos, cosas así que encuentras en muchas partes. De Colima lo que hicimos fue como una hora 10 minutos más o menos. Yo no me di cuenta porque me dormí. Se durmió Estelita, pero es lo que hicimos más o menos. Y hay como dos formas de llegar, ¿no? También aquí, tanto como carretera como aeropuerto, también hay aeropuerto aquí cerquitas, aquí mismo en Manzanillo. En este lado, enfrente, van a poder comprar cosas para comer, para tomar, porque aquí hace mucho calor, nieves, aguas frescas. Y aquí detrás está el mercado, que es donde vamos a ir. Algo que me gusta mucho de este lugar es de que toda esta, la fachada, enfrente del jardín, está pintada de blanco. Está muy bonito, le da un aspecto diferente. Entonces el mercado lo pueden encontrar por la calle que sale de donde está la escultura del pez vela, derecho para acá. Fue un poquito difícil encontrar el mercado porque no nos acordábamos. Resulta que del pez vela son 3 cuadras y luego a la izquierda una. Y aquí está. Aquí es. Se llama Menudería Tere. Menudería Tere. ¿Venden caldo de pescado aquí? De aquí, y sopas marinas, caldo de camarón. Mucho vienen por eso aquí en este lugar. Sí, hace mucho vinimos a un caldo de camarón, digo, un caldo de pescado. Sí. Y nos gustó mucho. Ah, pues adelante, entonces, yo creo que es aquí entonces. Ahora sí, hemos llegado. Hemos llegado, ya vamos a comer. ¿Qué vas a pedir tú? ¿Como qué se te antoja? Como pescado. ¿Pescado? Uno bien grande. Este caldo de pescado normalmente se tarda mucho porque lo hacen en el momento, pero vale la pena, la verdad. La otra vez sabe muy rico. Valió la pena. Se lo recomendamos mucho. Aquí la Menudería Tere. Hace 2 años venimos y miren, aquí estamos nuevamente. Les comentaba de las dos bahías de aquí de Manzanillo, están divididas por una península que se llama la Península de Santiago. Y es ahí donde vamos a ir nosotros a quedarnos al ratito. Y por fin nos ha llegado aquí la comidita, el pescadito. Y miren con qué los vamos a acompañar. Pueden checar en el platote que nos sirvieron. Por favor, chéquenlo. Sí. Se ve delicioso, señores. Ahorita le vamos a dar a la niña like de aquí mismo porque están bien grandes. Bueno, con permisito. Pues nos hemos metido a comprar unos zapatos, tantas cosas que se pueden comprar aquí, muchas chancletas hay aquí. Chanclotas. Bueno, ahora sí acabamos de salir del mercado, después de que se cansaron las muchachas con sus chancletitas que traían, sus chanclas, no sé cómo se les digan. Guaraches. O sea, no la atiné. Comimos un rico pescadito que adivinen qué, era robalo. Lo robalo. No lo robalo, así se llama, o sea, la especie robalo. Y es una especie marina, pues es que tenía que ser, ¿no? Ni modo que nos dieran algo del río, estando en la playa, aquí cerca del mar. En estos momentos vamos a ver si está abierto el iguanario. Está cerca también de aquí, del centro histórico. Y esto es gracias a un amigo que me recomendó que viniéramos aquí al iguanario. De hecho, me están mandando mensajes. Un saludo a Ricardo Map. Bueno, aquí parece ser que ya estamos llegando al iguanario. Ahí hay otro. Estela ya está viendo muchas iguanas.
Lo que sí es que se tienen que traer un gorrito, porque un sombrero, porque hace mucho calor, calor mucho. Pues ya estamos aquí enfrente. Me dijeron que aquí era, pero está cerrada con candado, entonces vamos a ver si aparecen para, pues para poder entrar, o si no, pues irnos mejor. Pues ya saben, si pregunta por el iguanario, ojalá les toque abierto para que vean. Igual ahorita por fuera vamos a mostrarle unas iguanitas que están ahí, unos garrobos muy hermosos. Esperemos que los podamos observar. Nomás para que vean lo que pudimos encontrar allá adentro. Y hay de varios colores. Vean. Este es un color, pero también hay como amarillitas y más grandes. Oh, ahí está también otra. Pues es como si hubiéramos ido al iguanario, ahí está. Y sí, pues después de ver el iguanario por fuera. Por fuera. Por fuera, ya lo conocen. Ya después cuando vengan nos platican cómo les fue. Pues vamos a las tiendas de recuerdos, artesanías, y a ver qué podemos encontrar en el mero centro. Le estoy diciendo a Estelita que es nuestro aniversario, felicidades. ¿Qué? Qué aniversario tan más raro, digo. Me estoy rindiendo de este calor que está haciendo. Pero no se preocupes, todavía no acaba el día. Ah, bueno. Esperemos que lo próximo que venga te sorprenda, te guste. Uy, ¿qué vendrá? Aunque ya compramos agua, vamos otra vez por más agua. Aquí a la Michoacana. Una paletería. Gracias. Wow, por fin estamos otra vez en el mero centro de Manzanillo. Por fin, tanto en la sombra. En la sombra. Y vamos a mostrar las artesanías que venden por aquí, que pueden venir y comprar, conseguir. A ver si nos dejan grabar. Bueno, ahí no nos permitieron grabar. Necesita estar la dueña para que dé el permiso, ni modo. Pasamos a otro lado. Bueno, aquí sí nos dejaron grabar. Local JIR. Vamos a ver qué tanto venden. Pues en verdad, si un día te vienes para acá y no traes ropa de playa, aquí hay mucha ropa de playa, también ropa tradicional, muchos recuerditos para que lleven. Ahorita a ver qué vamos a comprar nosotros, qué vamos a llevar. Ahora sí que vasitos tequileros, vasitos como que micheleros, muchas cosas. También por si se te olvidaron los juguetes del niño, de la niña, para la playa, también todo, todo relacionado a la playa y al estado. ¿Cuál elegiste tú? Este. ¿Ese? Ah, está bonito. Y por acá, Estelita eligió otro. Por este lado. Mira. Este es para que te tapes la boca y que no te oigas. Sí, mira. Oh, mira qué bonito, las letras de Manzanillo. ¿Dónde es el apachurro? Aquí en un botellito. O sea que ese muñequito es para tenerlo cargado así, como el muñequito así. Órale. Bueno, pues llegamos a la tienda Pez Vela, así se llama, preguntan por aquí. Y la verdad que tiene unos precios muy accesibles, muy, muy buenos. Esto, por ahí unas playeritas de niña, 40 pesos. ¿Cuánto cuestan las de dama? 50 le quedan ya en precio de promoción. 50 precio de promoción. ¿Por qué promoción? ¿Siempre hay promoción, no? Ajá, siempre tenemos promociones, porque a veces nada más ocupan una y pues les sale un poquito más cara si se llevan una. Les conviene llevarse dos, tres playeritas para hacerles más descuento, igual a los llaveros. Y miren, hay muchos de dónde elegir, muchas cosas muy bonitas. Aquí enfrente de lo que es el Pez Vela, es una glorieta aquí, ¿o qué es? Es una glorieta aquí, ¿no? Ah, enfrente de la glorieta. Ahí preguntan cuando vengan para acá. Nos dieron aquí muchas chances de grabar, qué bueno, para que vean qué tanto es lo que pueden ofrecer. Hay unas playeras muy bonitas, que sí dan ganas de llevarse varias.
Y también unas playeritas playeras. ¡Ay! Unas playeritas playeras, ¿cómo ven? Ay, sí, como que muy frescas para aquí, ¿eh? Y pues todo lo que pueden encontrar relativo al mar. Las conchas, conchas, conchitas y más conchitas. Caracoles y no sé qué tanto. Dale a comprar monito. Blusitas, artesanías. Bueno, que quede constancia. Mi mamá me dijo, no, pues que tráeme un collarcillo por ahí que se les pegue. Y bueno, llevamos tres. O sea, no nomás vamos a llevar uno, tres para que tenga de dónde escoger. Sí, ya tres. Ya ni modo que no la atinemos, ¿no? Ya terminamos las compras. Ya, bien rojos estamos de tanto asolearnos. Sí, aquí la niña la hay con dos changuitos. Que lloren, que lloren. Bueno, uno es de prima y otro es de ella. Y aquí en la tarde puedes venir a admirar un poquito aquí, que te pegue el airecito. Pero ya que se oculta el sol, sí, ya que no haya sol. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es que nos vamos a ir por toda la bahía de Manzanillo, y al llegar a la península de Santiago, que es la que divide las dos bahías, la bahía de Manzanillo y la bahía de Santiago, ahí mero nos vamos a quedar. Nos van a acompañar porque ahí pues hay unas sorpresitas que todavía no le he dicho nada, ¿verdad? Por ser nuestro aniversario. Lo bonito de estar aquí es que de repente puedes ver alguna especie marina, y pues para uno que no conoce, pues se pone bueno la cosa aquí. Bueno, según la palabra manzanillo, dicen que antes había un árbol muy frondoso de manzanilla enfrente del muelle fiscal, que es por allá, donde están aquellos barcos, allá. Y que bueno, como en Jalisco ya existía una playa que se llamaba así, la Manzanilla, pues le pusieron Manzanillo. También una señora dice que Benito Juárez fue el que bautizó como Manzanillo. Y también que hay una palabra náhuatl, la cual hace referencia a este lugar. Pues hay muchas, muchas versiones que pudiera hacer por qué se llama Manzanillo. Y bueno, de aquel lado donde les digo donde vamos a ir, allá es donde están las playas para poderse bañar. Porque por este lado normalmente la gente pues no se baña, nada más viene a caminar y aquí al centro. No muy lejos del centro se encuentra en el barrio 1, Valle de las Garzas, la esquina del Buen Comer. En Ta Gorditas Beto. Precisamente ahí está nuestro amigo Ricardo Map, que nos estaba guiando por teléfono, y sus papás, quien atienden el negocio. Bueno, hemos llegado al lugar, no dábamos, pero por fin ya estamos aquí, son unos condominios, y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Nos tocó quedarnos afuera en el estacionamiento, no tenían adentro, y pues vamos con todas las cosas, cargando para allá. Vean nada más la hermosa vista que se tiene hasta acá. Es una de las cosas por lo que elegí este lugar. Creo que va a ser una experiencia muy bonita, muy agradable. Vaya que es como un laberinto aquí. Si es por acá, nos perdimos, pero otra vez vamos de regreso. O sea, todavía, aparte de que encontramos el número, todavía es más para abajo. Híjole. Wow. Qué experiencia, ¿no? Por fin llegamos. Ahí está. Híjole. Ábrele, saca las llaves. Bueno, vamos a inspeccionar. ¿Qué hay aquí? Yo pienso que la combinación del cansancio, el laberinto y haber llegado aquí, pues ya valió la pena, ¿no? Bueno, pues hay que prender el aire porque hace mucho calor. Y bueno, aquí es algo
algo diferente que quise buscar. Ahora sí que no fue un hotel, sino fue algo así como por una aplicación que se llama Airbnb. Muy amablemente, la propietaria de aquí de este departamento, pues ahora sí que nos hizo el favor de buscarnos unas cositas, unos detalles que miren, pues aquí está. Todavía no reacciona Estela. Todavía no reacciona. Todavía está como en shock. Bueno, tiene aires acondicionados que nos van a hacer la vida más fácil aquí en este calorón. Bueno, pues aquí podemos ver que hay una sillita como para comprar algo y estar comiendo desde aquí, viendo. Mientras se recupera más Estelita de la impresión, pues aquí vamos a ver el cuarto de la niña. A ver, vamos a ver. Ah, también su aire acondicionado. Muy... muy acogedor, muy padre. Y su telecita que dice que va a ver tele. Vamos a conocer el baño. Órale, está de peluche, Está muy bonito la decoración de el pisito aquí. Buen espejo, donde me veo ahí. Me veo bien, entonces sí está bien el espejo. Igual, pues... ay, nos vamos a dar una bañada ahorita porque... sí, se necesita. Y bueno, la idea de aquí es de que tú también traigas comida y aquí puedas hasta cocinar y puedas meter tus bebidas aquí en el refri y pasarla a gusto, como si estuvieras en tu propia casa. A ver. Ya vi que porque estás aquí y está el aire acondicionado. Ay, que me enfríe tantito. A ver, ¿cómo puedes, o qué es lo que puedes decir? ¿Qué es lo que puedes decir en estos momentos? Pues lo único que tengo que decir es que me sorprendió, pues si nos cansamos de caminar, buscar y eso, pero no puedo hablar. A veces pues somos así medio chilloncillos, ¿no? Hay que ser fuertes. ¡Oh, Federico! Hay que ser fuertes. Pero pues el mejor regalo que podemos tener es tenernos uno al otro. Y pues seguir luchando por que este amor no se acabe, siga creciendo. Y pues, como siempre he dicho, pues pequeños detalles hacen mucho la diferencia entre una pareja. Y pues, perdóneme por mis llantos, pero estoy muy emocionada por todo esto. Ya voy a cortar porque también me va a hacer chillar a mí. Y claro, ella sí me tiene sus sorpresitas por ahí siempre. A veces no las comparto porque como ella las hace y yo soy el que grabo, pues es sorpresa para mí, por eso no las grabo, que no tengo yo lista la cámara porque es sorpresa que me hace. Entonces pues bueno, hay una palabra muy chistosa que dijo ahorita la niña Lai. ¿Qué dijiste ahorita? Que no había visto uno de esto. Que no había visto una cama así, dice. Le dije, no te preocupes, hija, yo más de 30 ya y es la primera vez que la veo. Pero nunca es tarde. Nuevamente, ahora sí, un poquito de diferencia porque ya nos bañamos, ya comimos, ya dejamos de chillar, ya agarramos fuerzas. Sigue con su changuito. Hola. Nada más que chilla. Chilla. Sí, nada más tiene un botoncito. Bueno, vamos a mostrarles una playa para que no digan que no les mostramos playas. Venimos a
una playa que se llama La Audiencia. Y pues bueno, la van a conocer, está muy, muy bonita, igual que donde estamos ahorita. Y les va a gustar, De este lado está el Hotel Tesoro Manzanillo. Pues yo les puedo recomendar mucho esta playa porque tiene libre acceso. Hay otras playas que son privadas, que los hoteles pues ya los agarraron así de... nos agarraron de sus puerquitos y pues no dejan pasar a la gente hasta que pagues. Pues sí hay poquitas olas, pero a comparación de Armería o Tecomán, otras playas colimenses, eso es nada que ver, Allá sí se levantan bien muchas. Nos metimos para este lado porque queríamos ver si había restaurantes aquí o ramadas. Acá no se ven, pero acá sí se ve como que preparan alimentos y los venden. Pero aquí la mayor parte de las personas yo pienso que vienen con una hielera, ya traen sus alimentos y nada más rentan la silla, la sombrilla. Ah, miren, también tienen la banana y un recorrido también con motos acuáticas. Pues bueno, amigos y amigas, esperemos que les esté gustando este video de Manzanillo, en verdad muy bonito. Ahorita estamos aquí arriba en lo que es la península de Santiago y miren todo lo que se puede ver y todo lo que nos falta ver, porque son muchos hoteles, muchas playas. Y bueno, pues tú, por ejemplo, las experiencias que uno vive es viniendo, viendo toda esta hermosura de ciudad, sus playas, y nosotros los podemos mostrar por medio de los videos y eso, pero pues qué más que uno venga personalmente y conozca, ¿verdad? Que sus ojos vean la belleza de todo esto. El lugar se llama Playa Sol, Condominios Playa Sol, aquí en Manzanillo. Y les voy a dejar los datos de la persona que contacté, este condominio donde nos quedamos. Playa Las Brisas, es una playa muy bonita que también tiene un oleaje muy muy leve donde te puedes bañar muy a gusto. También puedes practicar la pesca de orilla, donde puedes disfrutar unos ricos mariscos. También tiene zona hotelera, tienen juegos para niños y como está pegado al puerto podrás observar los barcos salir llenos de contenedores. Un poco más retirado de ahí se encuentra la playa Miramar. Es una playa donde las olas son más fuertes. Enfrente de esta playa podrás encontrar todos los artículos que necesites sobre la playa para que disfrutes y te lleves un buen recuerdo y tu buena ropa. De hecho, los comerciantes son de Guerrero. Recomendadísima esta playa La Boquita, nos encanta llegar ahí siempre, es un lugar excelente para bañarte. Las olas están súper calmadísimas. Este lugar se ha querido privatizar por varios años pero no lo han logrado, entonces sigue siendo una playa libre para todos. En lo personal nos gusta llegar a la enramada Marildos porque nos gusta los camarones a la maru, que se los recomendamos. Bueno, ya se me está acabando la batería, nada más quería mostrarles que en esta playa está muy tranquila. Hay niños hasta más adentro nadando
y uno puede caminar más y puede estar todavía más o menos bajito. Me voy para allá. Aquí ya se empieza a sentir más abajo. Ya si te metes más, también se puede, pero pues ya se sabe nadar. Porque aquí no te jala la corriente, no te jala. Y bueno, amigos y amigas, pues ha llegado el final de este video, de esta bonita travesía en nuestro aniversario aquí en Manzanillo, Colima. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido estos días? Pues mire, los dos días que estuvimos aquí, divirtiéndonos, conociendo lugares, capturando imágenes para el recuerdo, estuvo todo muy bonito. Pues yo estoy muy agradecida con mi esposo, la verdad que fueron detalles muy, muy especiales para mí. Y también les agradezco a ustedes por ser parte de nosotros y vivir estas experiencias junto con nosotros, porque los consideramos como familias a todos. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Les mando saludos de mi parte y fuerte abrazo. Bendiciones para todos y pues, Hernanditos, muchas gracias por todo esto. Fue todo muy divertido, cansado, pero divertido de tanto subirse y bajarse las escaleras, porque son muchas escaleras, pero todo muy bonito y recomendable el lugar. Pues esta construcción parece que ya tiene rato, porque de repente en algunos lugares tiene algunos detalles estéticos, pero nada que impida que puedas disfrutar un gran momento, un gran lugar, muy tranquilo. Sus playas, se puede también bañar uno bien, bien a gusto, la verdad. Y esperemos las olas muy tranquilas, su alberca aquí está. Nomás es de tener las ganas de venir a disfrutar estos hermosos lugares. Sí. Saludos también a todas aquellas personas que al subir nuestras imágenes se tomaron el tiempo de felicitarnos, de desearnos lo mejor en la vida. De verdad se los agradezco de corazón, porque son momentos en que uno lee los comentarios y pues se siente feliz uno, se siente querido, amado por ustedes también. Y quisiéramos contestarle a cada uno de ustedes, pero son más de 500 mensajes y está difícil contestarlos, pero igual muchas gracias. Y bueno, contento también de conocer un poquito más mi estado, que es Colima. De hecho, ya habíamos venido a Manzanillo, pero no habíamos estado tanto tiempo, y con esto del video pues tuvimos que ver todavía más lugares. Y muchos más lugares que hacen falta, que a ustedes les va a gustar venir para acá. Todo muy, muy hermoso. Sí, la verdad que está todo muy, 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 muy bonito. Está muy bonito y bueno, pues esperemos que pronto puedan conocer Manzanillo y que se la hayan pasado muy bien aquí en este video. Ya saben, en el canal Hernanditos. Nos vemos, hasta pronto. Adiós. Me hice trencitas. Adiós. Adiós. Adiós.